Uno de los muchos argumentos que se usan para criticar y atacar a Simón Bolívar y a otros líderes de la independencia, es que estaban asociados a la masonería. Misma que tendría que como misión, destruir a la América española, para entregarla al poder británico. Pero, ¿en realidad esto es cierto? Pues, quédate para averiguarlo. Es curioso, ya que los mismos masones buscan reivindicar a Bolívar como uno de ellos, colocándolo siempre en libros escritos por ellos o en sus templos. En un libro llamado 10.000 masones famosos, se dice que Bolívar se unió a la logia de Cádiz, recibió los grados del rito escocés en París, y fue elevado a la jefatura de los jefes templarios. Además de haber fundado una en Venezuela, y otra en Perú. Otro testimonio, cuenta que fue iniciado por Francisco de Miranda en la logia Lautaro, y recibió el grado de maestro en la logia de Carúpano. Pero hay un problema con todos estos datos, y es que son muy contradictorios, y no especifican para nada la supuesta entrada de Bolívar a estas. Por ejemplo, la logia de Cádiz fue fundada en enero de 1807, y ya para esa fecha Simón Bolívar no estaba en Europa, por lo que hubiera sido imposible que pudiera entrar. Y así hay otros testimonios que rondan por ahí, algunos dicen que Bolívar entró a una logia random en 1803, otros que en 1810, y así. Pero como no me gusta perder tiempo ni meter relleno en los vídeos, solo diré que todos estos testimonios son muy poco creíbles. Se contradicen mucho entre ellos, y no concuerdan mucho con las fechas claves de la vida del libertador. Bolívar no fue fundador de ninguna logia de Venezuela y de mucho menos en Perú. Algo que no tiene mucho que ver con Bolívar, pero me gustaría agregar, es que tampoco se tiene claro si Miranda pertenecía a logias masónicas, o a simples sociedades secretas, pues logias como la de Lautaro, más que ser una de creencias masónicas, era más una política, en la que acudían los americanos con pensamientos independentistas. Sin embargo, sí hay registros de que Bolívar pertenecía a una logia en Europa. A la masonería escocesa de Francia. Aquí estaría militando 1 o 2 años hasta volver a América. Pero, después de estos 2 años Simón Bolívar no volvería a ninguna actividad masónica, o sea, en los 25 años que vendrían después, se aleja totalmente de la masonería, y no la aplicaría en ninguno de los países que liberó. Esto lo explicaría el mismo Bolívar, en el diario de Bucaramanga. Habló sobre la masonería diciendo que también había tenido él la curiosidad de hacerse iniciar para ver de cerca lo que eran aquellos misterios, y que en París había sido recibido maestro, pero que aquel grado le había bastado para juzgar lo ridículo de aquella antigua asociación. Que en las logias había hallado algunos hombres de mérito, bastantes fanáticos, muchos embusteros y muchos más tontos burlados. Que todos los masones parecen a unos grandes niños, jugando con señas, morisquetas, palabras hebraicas, cintas y cordones. Por lo que, podemos llegar a la conclusión de que la relación de Simón Bolívar con la masonería, se basó principalmente en un corto interés que se desvaneció con el tiempo. Además las cosas no terminan aquí, porque después de la conspiración septembrina, atendo en el que intentaron de asesinarlo, tomó la decisión de prohibir las sociedades secretas, incluyendo la masonería. Argumentado que éstas solo servían para la desestabilización política de las naciones. Por lo que, se podría decir que la relación de Bolívar con los masones, no terminó bastante bien.